Decíamos que es un día histórico porque se está escribiendo una página importante en materia de desarrollo urbano, en materia de renovación de nuestras principales vías, arterias, de sus andenes, de los espacios públicos. De manera que aquí, ante nosotros, hoy inicia este proyecto, uno de los más ambiciosos que la ciudad de Santa Marta ha emprendido en toda su historia, el sistema estratégico de transporte público. Después de años de trabajo, de diversas polémicas suscitadas en la ciudad, del escepticismo de algunos, que a veces son voces que parecieran superiores a las voces de la mayoría de los samarios, que queremos el progreso y queremos ver nuestra ciudad convertida en una ciudad más amable, al servicio de toda la comunidad. Un proyecto en el que la ciudad fue favorecida entre las primeras ciudades de Colombia, que con menos de 600.000 habitantes se le definió un sistema estratégico de transporte, mientras que a otras, con cerca de 1 millón, sistemas integrados de transporte. Y Santa Marta fue una de las primeras que el Gobierno Nacional le aprobó este proyecto. No obstante, después de la articulación entre la Nación y el Distrito y de las primeras aprobaciones de vigencia futura en el Consejo, se abordaron los diseños desde el 2009, pero esos diseños tuvieron diversas dificultades y por instrucciones de la gerencia del sistema, o de la junta del sistema, perdón, de la cual hace parte el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación, correspondió buscar un órgano consultivo en materia de ingeniería del Gobierno Nacional para que revisara los diseños que diseñadores e interventores contratados en un periodo anterior a nuestro gobierno habían adelantado. Y esos diseños llevaban aparejados los diseños de las redes húmedas, que no es más sino las redes de acueducto y alcantarillado, y otras redes secas de alumbrado, telefonía y demás. Y no solamente había diferencia frente a los diseños, sino incertidumbre frente a la financiación o contrapartida del distrito, pues al distrito le corresponde un 30%, mientras que a la nación un 70%. Pero si el distrito no aporta el 30, la nación no aporta el 70. Y eso, ese 30%, es fundamental para la construcción de esas redes. Si esas redes no se hacen primero, no se puede hacer lo que financia la nación, que son la reconfiguración de placas o la reconstrucción de vías o el diseño de andenes o de ciclovías. Y en eso se invirtieron varios años. Pero además nos encontramos con que en 3 oportunidades llevamos el proyecto a la Corporación Distrital. Y en 3 oportunidades el proyecto fue rechazado. 3 ocasiones. Nosotros argumentamos todos los beneficios y bondades que este proyecto tenía para Santa Marta,
como lo tiene para Valledupar, Montería, Sincelejo, ciudades de la costa que están ya ejecutándolo, como lo tiene para Barranquilla o Cartagena, o lo tuvo en su momento para Bogotá, en el marco del sistema integrado, o para Medellín, o para Cali, o para Pasto, Bucaramanga. Todas estas ciudades beneficiadas con estos programas de organización del transporte público de la ciudad. Expusimos las bondades que tenía para la ciudad en materia de ciclovías y de recuperación de espacio público a la orilla del río. Pero fue difícil lograr que todos los actores que necesitan alinearse lo hicieran. No obstante, cuando, por cuarta oportunidad, y en la cuarta oportunidad finalmente se logró que la corporación aprobara la vigencia futura que permite que la ciudad pueda generar la contrapartida, ya no de aquí al 2016, que fue como inicialmente se había acordado años atrás. Cabe decir, si hoy estamos al 2015 y apenas arrancamos, imagínense ustedes cómo iba a ser el monto de las cuotas que tenía que aportar Santa Marta para cumplir en el 2016 con el 30% de un proyecto superior a los 300,000 millones de pesos. Cabe decir, la ciudad tendría que haber desembolsado en ese tiempo, hasta el 2016, una suma cercana a los 100,000 millones. Una ciudad que apenas estaba saliendo de la 550 en el año 2013. De manera que con esta aprobación, entonces el distrito va a programar sus aportes hasta el 2022. Y de esa forma, Santa Marta va a poder cumplir con las contrapartidas que muchas personas, seguramente escépticas por la situación tributaria, fiscal, financiera del distrito, creían que no iba a ser posible. Pero para que el distrito pudiera, además de cumplir en papeles, en esa programación, con fundamento en esa autorización, tuvimos que superar un escollo estructural, no solo salir de la ley 550, cancelando alrededor de 48,000 millones de pesos, o un poco más de eso, y saldar la deuda histórica en la que la ciudad estaba, que sumaban cerca de 166,000, sino empezar a abordar un pasivo de salud, educación, sentencias judiciales y entidades en liquidación adscritas a fondo cuenta, que sumaban cerca de 200,000 millones de pesos. Hoy podemos decir con satisfacción que no solo salimos de la ley 550, sino que hemos ido colocando la casa en orden en materia financiera, saneando la mayoría de esos pasivos o estando en proceso de saneamiento de los mismos. Porque las personas preguntan, y algunas otras que tienen una respuesta fácil para todas las cosas en la ciudad, contestan: ¿por qué hasta ahora estas obras? Y la respuesta fácil: por la coyuntura que se viene. Equivocados están, porque este proyecto nos tocó tomarlo prácticamente de cero, volver a llevar el proyecto al Consejo, revisar todos los diseños, buscar su aprobación, buscar la aprobación de las obras e iniciarlas luego de tener la contrapartida que el distrito inicialmente no tenía. Y eso demanda tiempo. Como todo en la vida, como si usted programa mandar a su hijo a una universidad, él deberá escoger la carrera, pero antes terminar el bachillerato. Y después, usted, cuando él escoge la carrera, debe tener los recursos para pagar los estudios. Pues han sido fases de poner la casa en orden. Hasta donde se ha podido avanzar
En educación mucho. En salud avanzamos. Y aún con recursos estamos en proceso de ver cómo se van saneando esos pasivos. En fondo cuenta liquidamos todas las entidades y desapareció ese frente de endeudamiento y de sangre histórico de la ciudad. Y las sentencias judiciales también van quedando programadas, unas para pago y otras para un plan de saneamiento fiscal. Y con fundamento en eso, la ciudad hoy tiene una capacidad inclusive de endeudamiento verde o positivo, de forma tal que hasta el propio Consejo se le presentó un proyecto para autorización de un cupo de endeudamiento, 70 mil millones, primera vez que la ciudad se endeuda para hacer inversión pública en años, recursos que van para la mega biblioteca, para los colegios y que van para financiar las primeras obras de los Juegos Bolivarianos. Organizar las finanzas, planear, diseñar y, como hoy, empezar la ejecución. Toma un tiempo, sin contar con los imponderables que en este proceso ha habido, que no son pocos, que hemos tenido que atender abordándolos cada día. ¿Qué gana Santa Marta con el sistema estratégico de transporte? Este es un proceso que va a demorar un tiempo y que se va a ejecutar por fases. Santa Marta debe avanzar con este proyecto en la modernización o renovación de sus vías, de sus andenes, de algunos espacios públicos, en la señalización. Y por supuesto, lo que viene posteriormente es un cambio rotundo de la flota que ha venido mejorando, pero este mejoramiento es una transición, porque mientras llega la implementación del sistema estratégico, le hemos dicho a las empresas: comprométanse con su propio mejoramiento, que es mejorar para prestar un mejor servicio a la ciudad. Y se integraron las cuatro en una y empezaron a modernizar el parque vehicular, que estaba muy vetusto, muy deteriorado, y se fijaron unas tarifas para que eso se pudiera hacer. Bueno, lo que vendrá posteriormente, que seguramente no lo va a hacer este gobierno, será la adjudicación del sistema de operación de transporte, que entre otras tendrá un nuevo sistema de recaudo. Ese sistema de recaudo funcionará con tarjetas, de manera que las personas compren su tarjeta, recarguen su tarjeta y puedan acceder a las distintas rutas. Allá se debe llegar ya a una nueva cultura ciudadana en el uso del transporte público. Nosotros tomamos el bus donde queremos y queremos bajarnos también donde necesitamos. Pero esa ciudad o esa cultura tiene que irle dando paso a una nueva ciudad en la que finalmente se establecen paraderos y ahí la gente aborda el bus o se baja de él de forma ordenada. Llegar allí respetando algunas vías para uso exclusivo del transporte colectivo va a demandar seguramente un tiempo, pero estamos empezando. De manera que este proyecto trasciende la concepción de buses, la concepción de rutas, y se convierte en una obra estructurante de ciudad. ¿Y por qué estructurante de ciudad? Ya van a ver, porque a través del sistema estratégico de transporte, con los aportes del distrito y de la nación, vamos a poder terminar inclusive obras que quedaron inconclusas
en la historia de la ciudad y empiezo a relacionar algunas. Primero, esta vía se empezó a intervenir y quedó hasta aquí. Pues ahora lo que viene es la terminación completa de la Santa Rita hasta el tramo del Rumbódromo, con la correspondiente iluminación y la reconfiguración de los andenes para que mejore el espacio público. De manera que esta vía se va a modernizar de este punto hasta el Rumbódromo, y la ferrocarril de la carrera primera sobre la 10 hasta el Rumbódromo. Vamos a tener una vía renovada y nuevos andenes, nuevos separadores, nuevas luminarias, una nueva avenida del ferrocarril para mejorar la movilidad de la ciudad en ese primer tramo. Una vía que está en pésimo estado y cada intervención implica recuperación del espacio público invadido, relocalización concertada, que es lo que hemos venido haciendo. En esta inversión que iniciamos ahora, se aplicarán 6.682 millones de pesos, que incluye la vía y las redes. O sea, no es solamente hacer vías, no es solamente intervenir los andenes para mejorar la movilidad de los peatones, sino además aprovecharemos el sistema para renovar el vetusto sistema de acueducto y alcantarillado que tiene Santa Marta. Donde se intervenga una vía, ahí se cambian las redes. Por eso es un proyecto estructurante de ciudad, porque tiene impacto no solamente en la movilidad vehicular, sino peatonal, porque tiene impacto el mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado, pero también tiene impacto en el mejoramiento de los sistemas de arborización, porque Santa Marta se fue arborizando también de manera espontánea, carente de planeación, sin evaluar cuáles árboles debíamos sembrar en separadores o en calzadas. Y luego, cuando la planta crece, empieza la destrucción de esa infraestructura pública. Por eso ahora que vamos a hacer estas nuevas intervenciones, tenemos que dejarle a las generaciones futuras una ciudad también con un plan de paisajismo, de intervenciones ambientales que permitan además que esta infraestructura pública se conserve, pero que también tengamos una ciudad verde, orgullo de todos durante los próximos años. La planeación es fundamental y las primeras intervenciones a veces son traumáticas. Cuando estábamos en la universidad, igual pasó. Árboles muy deteriorados, afectados por el comején, algunos imposibles de ser rehabilitados. Pero empezamos un plan paisajístico ambicioso y hoy ustedes encuentran el campus con un microclima, con alamedas adecuadamente arborizadas, con sombras generosas, con un lago central. Eso soñamos que podamos hacer en algunos espacios públicos que estamos interviniendo, no solo separadores, andenes. Eso es lo que soñamos hacer en parques, como ya lo empezamos a hacer en parques. Eso es lo que soñamos hacer en el polideportivo, como lo empezamos a recuperar del abandono sempiterno en que se encontraba ese espacio público recreativo de los Amarios. Bueno, el sistema estratégico en esta fase nos va a permitir además la ejecución de tres puentes queridos por los Amarios. El río Manzanares atraviesa la ciudad y tenemos que avanzar en su recuperación. Y quisiéramos que fueran conscientes ustedes de las obras que se van a hacer para poder pasar de un lado a otro del río. Se va, además de rehabilitar la ferrocarril con una inversión de 6.391 millones de la carrera primera a la 22, vamos a hacer las obras del puente de la carrera cuarta por un valor de 4.374 millones de pesos, para que
la ciudad por esa vía que comunica Santa Marta, el perímetro urbano, con el rodadero, pueda tener una adecuada doble calzada. Vamos a hacer totalmente nuevo, se van a reconfigurar, a reconstruir el puente de la carrera Quinta, el que va para Manzanares, el que conecta con la 30, que es prácticamente de un solo carril. Ahí se va a hacer una inversión de 5.031 millones de pesos. Y se va a reconstruir, se va a hacer nuevo el puente de la carrera 19 por un valor de 4.900 millones de pesos. Se van a reponer redes por un valor de 4.837 millones de pesos. Es decir, que estas obras que arrancan hoy tienen una inversión de 27.690 millones de pesos. Arrancó el sistema estratégico de transporte. Todas son obras contratadas, adjudicadas, listas para empezar. Pero eso no termina aquí en relación a este gobierno. Hemos presentado al BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que da el crédito al gobierno nacional, que es el que fondea al gobierno nacional para su contrapartida. La nuestra sale de recursos propios y de algunos recursos de regalías directas que se han aplicado. Bien, hay tres obras que nos parecen fundamental que se empiecen y queremos dejarlas adjudicadas, contratadas y de pronto iniciadas en nuestro gobierno. La una, la terminación de la Avenida del Río, que se convirtió en un monumento a las obras inconclusas en la ciudad, entre la carrera Cuarta y la Quinta. Espero dejarle ese legado a la ciudad de Santa Marta, que la Avenida del Río discurra en sus dos separadores, no hasta una pared del barrio El Prado, sino que pase esa zona y se conecte con la carrera Cuarta. Es absurdo que vayamos por una avenida y tengamos luego que accesar a un puente de un carril y luego a una vía de un carril para ir al Rodadero, un polo turístico de la ciudad. Pues bueno, la segunda es iniciar, tomen nota, algunas personas que son tan escépticas aún viendo esto, que desde aquí algunas las veo con una sonrisa no de alegría, sino como de escepticismo, que espero que esa sonrisa mute, se convierta en una sonrisa alegre, una sonrisa que reciba estos buenos tiempos de cambio de la ciudad de Santa Marta. Esta obra que también es un monumento a las obras inconclusas, tenemos que empezar y por eso estamos postulando esa vía. Esperamos la aprobación en próximas semanas del Sistema Estratégico de Transporte, pues nosotros tenemos los recursos de contrapartida para iniciar entre la carrera Cuarta y la Quinta la compra no solo de predios, sino las obras precisamente de la calle 30, otra calle que quedó inconclusa y que necesitan los samarios se termine. Pues vamos a empezar la primera etapa. Y eso nos lleva a otro proyecto estructurante de ciudad. Empezar a desnudar el río que fue invadido por distintas familias basado seguramente en la necesidad de vivienda, otros en la oportunidad de encontrar predios públicos que nadie protegía en ese momento. Pues al terminar la Avenida del Río, ya ustedes vieron, se empezaron a comprar las casas del Callejón de los Pericos. Y al iniciar la 30, entre la Cuarta y la Quinta,
debemos empezar a comprar esos predios. De manera que en ese tramo ya empezaríamos a tener una especie de parque lineal del río Manzanares que debe volver a ser orgullo de todos los samarios. Pero hay otra vía, más compleja que estas que he mencionado, que ya de por sí son complejas, porque implica comprar casas, avanzar en un proceso de negociación. En algunos casos, esperemos que no, expropiación. Hoy quisimos ubicarnos aquí porque este es un eje vial importante para nosotros. Hacia allá, el puente de la Quinta. Hacia allá, la avenida del Río, el puente de la Cuarta, que se van a intervenir. Imagínense cuando esos dos puentes estén nuevos. Imagínense cuando esté terminada la avenida del Río en ese tramo. Imagínense cuando iniciemos la 30 allí. ¡Qué entrada portentosa va a tener Santa Marta por esa vía desde el Rodadero! ¡Qué impresión tan positiva vamos a dar! ¡Qué mejoramiento en la movilidad vamos a tener! ¡Qué valorización de los predios aledaños a esa zona! Se va a lograr. Y eso es positivo para todos. Pero quisimos hacerlo aquí porque desde este punto iniciaremos la renovación de la 22. Y aquí está la vía que le tenemos tantas ganas, sobre la que hemos soñado tantas veces los samarios, nuestra querida carrera Quinta. Aquí, en la que se conocía antes. ¿Cómo? ¿Cómo se conocía antes esta carrera? Como la José María Campos Serrano. Ahora le llamamos, la mayoría de nosotros, la Quinta. Pues esta carrera que une al centro extendido con el centro histórico, que comunica zonas populares como la 30 Manzanares y nos conduce al mercado o a Pescadito, aquí donde hay ebullición del mediano comercio y del microcomercio, de la informalidad. Una vía que por mucho que distintos gobiernos hemos hecho el esfuerzo por ordenar su movilidad, siempre nos encontramos que es superior la forma como los ciudadanos se apropian del espacio público y los andenes, la manera como nos movemos, porque aquí está las principales entidades de gobierno, las notarías, las oficinas de instrumentos públicos, el consejo, la catedral, de manera que es nuestra principal centralidad urbana. Pues esta carrera ya se ha diseñado, se han reconfigurado los andenes en ese diseño y hemos venido hablando con los vendedores para hacer una ubicación digna para ellos, pero que permita que recuperemos el espacio público. De manera que si el Sistema Estratégico de Transporte en la próxima junta aprueba estas tres vías, nuevas vías, primer tramo de la 30 entre Cuarta y Quinta, Avenida del Río y Carrera 30, perdón, Quinta, de la 22 a la 10, podríamos entregarle una muy positiva noticia a los samarios, y es que se recuperaría la Quinta con estas obras del Sistema Estratégico para que mejore la movilidad, para que mejore el espacio público, para que se embellezca nuestro querido centro histórico.